Buenas tardes, buenas tardes. Mira, cita, aquí andamos en Fairfield, California. En Fairfield, California. Hoy es una jueves 9 de mayo del año 2024. Y son exactamente las 2 de la tarde. Y aquí estamos aquí en Fairfield, que acabo de pasar aquí como un accidente o algo. O no sé si la señora, no, es un carro solo, mire. Como que... Hay una señora, la están levantando. No sé si... Un señor. A lo mejor un infarto o algo le pasó a la señora, ¿no? Está choque. Como que se prendieron las bolsas. Sí. Ah, no, sí chocaron. Sí, está un choque. Es un choque. Y vamos a dar vuelta, a ver si podemos. Rápidamente, es un... Sí, es un choque, chocaron. Sí se accionaron las bolsas de aire. Y de aquí estamos en Fairfield, California. Aquí vamos sobre de la Travis y luego para agarrar la Texas. Pero aquí estamos en la Pennsylvania Avenue, Pennsylvania. ¿Para dónde queda la Texas? Allá, la que sigue. Y para adelante. ¿Y para dónde va? Pues nomás a dar la vuelta. ¡Ay, cabrón! Pues otra vuelta, nomás para pa mirarle acá, reportando el accidente acá. El compa, el Toto Segura, que está reportando. Reportando para el mundo. Sí, como que chocó el carro blanco. Un carro blanco con una carro... ¿Qué será? ¿Toyota? Mire, un Toyota gris. Un Toyota gris con una... Una Chevrolet. Sí, sí, Dios nos cuide, mire. Sí, fíjese, y aquí tranquilo, que no hay movimiento en esta calle, aquí en Pennsylvania. No hay como movimiento para que haya pasado el accidente, pero hay un descuido de alguno de los dos individuos. Fue un descuido que no se percató que venía el otro y púncatelas. Pero bueno, lo bueno que de los materiales sale sobrando, lo bueno que estén bien. Lo bueno que estén bien y que no les haya pasado nada. Entonces ya aquí vamos a regresarnos otra vez. Ay, güey, no YouTube. Tiene que darle para allá. ¿Qué tiempo lleva? Sí, aquí estamos en Fairfield, California. Ay, sígale sacando ahorita que lleguemos a los 7 minutos. Sí, esto es Fairfield, California, y estamos en la Travis Boulevard. Pero aquí donde pasó el accidente es en la Pennsylvania Avenue, entre Travis y Texas. Y hoy es un jueves 9 de mayo del año 2024, son las 2:03 de la tarde. Saludando a toda la gente bonita de Fairfield, California. Un saludote acá de parte de su compa, el Toto Segura, el number one, el de los videos más perrones. Mire, aquí no podemos dar vuelta a la izquierda, mire. Dice que no, sí podemos dar vuelta a la izquierda, pero no U-turn. No podemos dar U-turn, eso es lo que iba a decir. No U-turn. Entonces, mejor no me arriesgo a que me den una multa, un ticket. Mejor me doy la vuelta acá donde pueda otra vez. Mire, y esto es Fairfield, California. Saludos ahí para toda la gente bonita de Jalisco, de Michoacán, de Sinaloa, Sonora, Querétaro, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Estado de México. Acuérdense que el Estado de México somos 32 estados en la República Mexicana. Ya México DF, no, ya no, ahora el Estado de México. Entonces un saludo para toda la gente bonita que nos mira. Y esto es Fairfield, California. ¿Qué tiempo traemos ahí por ahí, don Robert? 3:46. Vamos a dejarlo. Que llegue a 7 minutos. Mire, allá saque la mola, por allá está la mola, mire. La mola. Ahí está la Solano Town Center, mire. La mall, nomás que no sé qué está pasando esa gente de Fairfield ahí. Coméntenme, porque ya no hay gente en la mall. ¿Qué pasa? Ya inclusive hay locales que ya están solos. Ya están solos, baldíos, y ya no hay gente en la mall. ¿Qué es lo que está pasando en la mall de Fairfield, California? Díganme, coméntenme ahí. Y ahora es un muy bonito día. Estamos en Fairfield, California. Acá su compa Toto Segura con las mejores aventuras. Entonces, pues saludos a toda la gente bonita que nos mira. Gracias por su preferencia, y pues esto es Fairfield, California. Una ciudad donde hay mucha raza, mucha gente aquí, también mucha mexicanada. Entonces les mandamos un saludo a toda la gente bonita de Fairfield, California, que ahí los miro ahí por ahí en el remate a cada rato, en el remate de Napa, California. ¿Qué onda?
jardinero. Entonces aquí estamos esperando que nos cambie la luz. Se tarda mucho la luz, no sé por qué. Solano Mall Theater Hotel Restaurants. ¿Hasta cuántos minutos? Solano Mall. A ver, ¿qué está grabando? ¿Sí? Estaba grabando el tablero del carro. Ya, ahorita ya llega a 7. ¿Cuánto tenemos? 5.54, ahí está bien. Ya lo va a acabar, nomás pasamos ahí el accidente. Vamos a darle vuelta aquí a la derecha y ya no más. Sí, por eso hay que tener cuidado, mi racita. Ya ve cuando si tiene uno problemas o algo, mejor no salir, estás en su casa. Cuando está estérico uno, no problemas, algo mejor relajarse, estás en su casa, o caminar, salir de su casa, pero dar una caminadita ahí. Pero cuando está uno que tiene problemas, está nervioso, está enojado, está triste, está melancólico, es mejor caminar, relajarse en un parque, en un área verde, porque ahí está que por eso pasan los accidentes, ¿eh? Ahí el accidente se cae, ahí. Ya recogieron ahí por ahí el carro blanco era como de la Chevy, de la Chevrolet, y ya está el carro gris Toyota, carro involucrado en el accidente, ¿eh? Pero lo bueno que no pasó mayores. ¿Qué tiempo traemos? Siete. Ya,